Mi nombre es Alejandra Melisa Rodríguez Mendoza. Mi nombre es Alejandra Melisa Rodríguez Mendoza. Hoy es viernes 18 de diciembre. Hoy es sábado 18 de diciembre. Tengo 19 años. Tengo 20 años. 7.233 followers. 17.3 mil. 41.4k followers. 71.8k. 2.380 subscribers. 3.760 suscriptores. Mi meta para este año creo que era dedicarme a lo que estoy haciendo, contenido, videos, conseguir un trabajo, lo conseguí, y bailar mucho, lo cual no pude hacer por la pandemia, pero ahí voy. Se pudo hacer, pero no de la manera que quería. Ay, mi meta para este año. Siento que mi meta era crecer como persona, crecer como creadora de contenido, ponerme a mí primero antes que a los demás, empezar con actuación ya de lleno y viajar también. Seguir haciendo lo que me gusta, seguir haciendo crecer mis plataformas, viajar, seguir haciendo mi propio dinero y ser feliz. Ah, tengo varias. Seguir viajando, seguir creciendo en redes, seguir creciendo como persona, seguir creciendo en todo, seguir yendo al gym disciplinadamente, estar mentalmente estable, estar tranquila con mi vida y agradecida y lograr grandes proyectos. A mi yo de hace un año le diría que se ponga su ropa bonita para ella misma, que no tenga que pensar en que nadie se la va a ver, que se la ponga para ella y que use todo lo que quiera, que no le importe lo que digan los demás. Le diría que en verdad, si están en algún lugar, en alguna situación en la que sabe que no es sana para ella, que no tenga miedo de salir de ahí, que lo haga. Todo pasa por una razón y que el dinero no lo es todo, también. Que viva el hoy, que no piense en el futuro porque las cosas pueden cambiar en un segundo. Literal, todo puede cambiar en un segundo. Este año se podría decir en mi vida que cambiaron muchas cosas. Aprendí a ser más agradecida. Aprendí que mientras más real y más pequeño sea tu círculo de amistades, es mejor calidad que cantidad. No sé, muchas cosas. Creo que esas son las más importantes. Me volví un poco más independiente de lo que ya era. En cuanto dinero y en cuanto estabilidad, creo que me he vuelto un poco más independiente y también que superé cosas que pensé que nunca iba a superar. Cero novios. Cero novios. ¡Qué triste! ¡Cero! 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 Seguimos en cero. Espero que el otro año eso cambie. Mentira, me da igual. Me hace estar orgullosa de lo agradecida que he llegado a ser, de lo mucho que he llegado a crecer, porque jamás me imaginé que, aunque para algunos sea poco, para mí es bastante, y de la persona que soy con los demás, a pesar de todas las cosas que están pasando. Siempre trato de dar lo mejor de mí. Aprendí a decir que no. Aprendí a decir que si no quiero estar en un lugar, si no quiero ir a algún lugar, si no quiero estar con alguien, no. Aprendí a decir que no. Todas las cosas que hice, me lo hice bastante. Hice cosas que no tenía planeadas, hice cosas que sí tenía planeadas y las logré. O sea, lo logré. Proponerme cosas que veía muy imposibles y que sí las hice. Mi actual crush. Son muchos, pero el principal ahorita mismo es Timothy Chalamet y Zac Efron. Of course. Actual crush se llama Timothy Chalamet. Obviamente Zac Efron. Justin Bieber.
Laura, Ina y actually es una amistad nueva, Ana Patricia, también hablo mucho con ella. Laura, hablo todos los días. Con Ana Patricia, o sea, seguimos hablando pero no todos los días, pero es con una de las que más hablo. Andrea, con Andrea hablo bastante. Con Harold hablo bastante también. Espero ser una persona paciente, perseverante, siempre. Espero seguir dando lo mejor de mí, seguir siendo fuerte. Espero seguir haciendo lo que amo, no solo para mí, sino para los demás. Go, girl. Que sigas creciendo, que sigas teniendo paciencia, que sigas proponiéndote cosas, que sigas soñando, que sigas soñando. Y seguir lográndolo. Y por favor, no te deprimas. Por favor, o sea, sí te puedes deprimir unos días, pero que no pase de 2 días. Ya. Ahí arrancas y sigues.